De inicio de la grabación. Bueno, listo, arranca, ¿no? Arranca nomás, Gabochox, Sir. Vamos a ver qué ocurre hoy acá. Sí, ahí está. La voz está muy baja, me dice esto. ¿Está muy ¿Puede baja ser, la voz? Sí. ¿La tuya? Sí. ¿La de él? A ver, dame un segundo que organizo. Puede ser, yo lo escucho más bajo. ¿Mi voz? Sí, 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 está baja todavía. Bueno, y arranco con todo, sí. Vos sabés que tuvo un buen comienzo porque agarró las botas y Gabo, si bien tenía la shock, no lo pudo agarrar. Voy a hacer un... muy bien, Sir, con las botas. No lo vimos, perdonen los que están viendo, pero yo abajo esto. Ahora lo arreglo. Bueno, Sir agarró primera armadura de 100 a tiempo. Che. Gabo se llevó la de 50, Gabo se llevó la de... Sí, sí, a ver, ahí está, ahí le bajo un poquito a esto. Y le subo un poquito el volumen al Discord. Ahí está. Vamos a ver cómo se escucha ahora. Gabochox se perfila para la armadura 150. Sí, la robota, muy bien. Sí. 3 segundos para que salga el belt. Se lo quedó, Se lo queda. Primero se lo quedó. Estuvo inteligente con las botas. Es muy importante las botas para agarrar el belt en este mapa. Sí, sí. Bueno, Gabochox va a buscar el de 100. Sir le conecta un combo. Y sale para la flaca, Sí, se tiene que mover rápido y no quedarse con la flag sola, porque con la flag no haces nada, No, la verdad que no. Tiene que recuperar un poquito la vida que tiene. Mapa muy abierto, especial para jugar desde lejos. Conecta 2-3 primarios de flag. Lo va a buscar de vuelta. Sí, con la flag. Lo quiere desarmar, le pega un combo, 1-1. Bueno, sí, sí. 1-1. Está la armadura ya, para que la vayan a buscar y la toma Sir. Bueno, no sé cómo vamos a hacer con el tema de los relatos y eso, pero me podrían ayudar, No. Atención. Sí, cómo que no. Bueno, hay un segundo belt. Hay un segundo belt. ¿A tiempo de? Bueno, lo queda. Uno por uno. Tiene 70 de vida, yo creo que es el momento de que vaya a buscar alguna de 25, a ver si puede recuperar un poquito. Ahí está, esos vials. Esos vials lo dejan en 90. Tiene varias armas, le faltaría un sniper a Gabo. Y bueno, va de vuelta por el 100, que me parece que Sir no lo vio. Ahí lo vio Sir. Tiene un combo. Gabo lo toma, primario, combo de vuelta, le saca vida. Gabo primario, no, lo dejó, lo rompió todo. No es el mismo que jugó en Erase y en SDF conmigo. No es el mismo. Se nota que este mapa le cuesta muchísimo. No es el mismo. Le cuesta más, ¿no? Sí. Sí, nada que ver. Pero bueno, está quieto, Está quieto, Sir. Está quieto. Atención, comienza el show. ¿O no? Comienza el show. Por favor. No, comienza el show. No, esto va a terminar el show. Te lo digo así, mirá. Está haciendo guay cosa. No, no, por favor, que esto no termine el show porque ya tengo las pelotas rotas, tanto show. Gabochox se tiene que concentrar y sacar la mayor cantidad de flash posible, Ahora sí. Un segundo para el belt. Mapa. Va los dos a buscar el belt. No, Sir no va. Sir no va. Sir está como descolocado. Ya empezó con el show de vuelta. A ver. Combo de Sir. Gabo lo deja en 61 con 53 de armadura. Gabo se va a recuperar. Tiene más vida Gabo. Es el momento de ir a buscarlo de vuelta porque está por salir el de 100 en pocos segundos. Y bueno, va Gabo. Primario. Lo ve. Tira un combo, un core, a ver si lo revienta. No, es decir, se lo lleva a Sir. Gabo tiene que tener cuidado porque... Ahí está, ahí se regeneró un poco la vida. Para con el combo. Ahí está. Un flacazo en la cara. 100 de vida. Sir conecta 2. Conecta un flacazo que lo destruya Gabo. Lo esperó porque Gabo hizo dos veces lo mismo y Sir esta vuelta se dio cuenta. Sí, sí. Esperó que Gabo haga lo que tenía que hacer y lo reventó. Bueno, Gabo tira un combo. Importante. Sir está durmiendo con el belt, se compró el belt de nuevo, mirá. Otra vez. Se prenden unas botas que no van a salir. Otra vez el belt desde Gabo. Gabo está timidísimo con el belt, lo tiene a punto ahí, no le erró ni por un segundo. Muy bien. Con 70 de vida. Sir conecta un combo, 19 de vida para Gabo. Le tira un par de links ahí. Gabo va a buscar una armadura chica. Va a ver si puede seguir juntando un poco más de vida. Creo que ya salió esa vida, a ver. Sí, ya salió. Está bastante armadito. Sir tiene un poco más de vida, un poco más de armadura, pero están casi iguales. Bueno, están esperando. Venido partido, Sí, sí. Nuevo enfrentamiento. Un par de diferencia nomás.
Cabo conecta un combo que lo deja ir con menos cantidad de vida. Y va de vuelta a buscarlo. Sale la armadura de 100, creo que va a ser de Sir. Si es que no se olvidó, se olvidó. Se olvidó del timing. Tira un core, tira otro core y lo explota antes. Gabo conecta un primario de shock. Mejor parado Gabo. Sí, sí, está mejor parado Gabo. Sin duda alguna, La verdad que está mejor parado. Y va Valvet, Valvet. Es decir. Uy, un impacto. No, se lo roba en la cara. Vamos. Sí, perfecto. Gabo conecta ese B. Gabo, ellos tienen que, cuando pueda, ir con confianza y sacar diferencia. Porque el tercer mapa es lo que lo puede hacer avanzar a la próxima fase, ¿eh? Sí, muy sí, importante. Sí. Es importante. Si Sir elige mapa, está complicado, Gabo. Es importantísimo Sir, es un por acaso que buena diferencia, como dice Mariano, pues por diferencia de Fraxe que se elige el tercer mapa. No se olvide. Sí, sí. Es muy importante. Y Sir a esto lo tiene muy presente. Ya lo hemos visto en casos anteriores en los que ha jugado un partido y ha estado ahí hasta el último momento tratando de sacar la poca diferencia con el que pide el tercer mapa. Sí. Sí, está jugando muy despacito, fíjate. Está contando los segundos. Está esperando, quedan 3 segundos para que salga la armadura de 100. Ahí salió, ¿eh? Él la renunció a la armadura de 150 porque no quería el enfrentamiento. No, prefería quedarse con la de 100. Claro, sí, sí, es verdad. Y bueno, ahí sale para Gabo el Belt. Toma Gabo el Belt y 46. Enfrentamiento, un primario conectado de parte de Sir. Sir va a buscar a Gabo. Retrocede, queda en medio, está en la zona del amplio, va a buscarlo. Bien. Gabo conecta un secundario de flak que lo deja rotísimo Sir. Más agresivo tiene esta Gabo. Es el momento del 100. Conecta, combo. Muy buen frag, 5-2 a favor de Gabo. Ahí está, rápido Gabo. Dale. Lo deja, digo que ahí, medio... Se está pullando, Gabo va a buscarlo de vuelta con un core, le roba de vuelta las armaduras, Gabo está muy atento a las vidas. Conecta un primario de shock y lo deja ahí, un 6-2, tranquilo. A ver cuál fue el segundo. Me parece que ya lo tiene Sir, lo veo, no sé qué está haciendo, está como muy pasivo. Sí, quiere que termine esto. Está haciendo tiempo. La menor cantidad de diferencia, ¿viste? De puntos. Inteligente lo que está haciendo. Si en serio está haciendo eso, es bastante inteligente el tipo. Sabe, no tiene chance, ya se dio cuenta, no tiene chance. Sí, se dio cuenta, me parece, ¿no? Que este mapa ya no tiene posibilidades. Igual estar así como lo que está haciendo, no sé si es del todo bueno para él, porque Gabo lo podría sacar frag y no tiene asegurado él que le va a sacar frag en otro mapa. Sí, igual es medio loquito, en el aspecto de cuando empieza a perder, viste, se queda quieto, es como... Son de esos que... Puede ser que esté rompiendo el teclado también, ¿no? Claro, viste, o sea, empieza el problema de la destrucción... Lo está escuchando, lo está escuchando todo el tiempo igual. Muy atento, igual si era... ¿Dónde está? Bueno, sí, la verdad que es un show hasta ahora, Yo no estoy viendo otra cosa que no sea un show. Sí, aprovecha las botas que tiene, va a buscar otra armadura. Gabo es el momento... Que tiene que ir a chocar. El tema que, bueno, Sir con estos combos también que hacen que Gabo tenga que retroceder. Pero es el momento de que le saque más diferencia. Sí, tiene ventaja Gabo. El otro está perdido, así que... Un primario, 44-20. Gabo está abajo. Toma agresivo. Gabo, no sé si es que no se está dando cuenta de eso, pero está muy atento al tema de la armadura. Se sale al duel de nuevo. Ya lo gana el partido. ¿Qué puede pasar? Partido, la verdad... Horrible, hasta ahora no. Un partido que, bueno, gracias a Gabo por estar ganándolo, pero horrible. Lo que estoy viendo decir es. Qué jugador, ¿no? Poco serio a estar haciendo esto. A pesar de que tenga la diferencia, debería estar jugando, no sé, a un nivel un poco más adecuado al nivel que le corresponde. Si realmente en estos casos se enoja y se pone mal, no es correcto. Ahí sí. El problema fue cuando perdió los belts. Cuando perdió los el segundo y tercer belt, ahí se re frustró y... Sí. Se siente que se puso mal. Bueno, Gabo logra 2 impactos, bueno, ahí lo tiene que ir a buscar. 7-2. Bueno, diferencia de 5 hasta ahora. Tiene que ir a buscarlo rápido. Uy, mal respawn. Bien. 6-2. Muy bueno para poca Gabo. Poca diferencia igual, ¿Qué hace? No es el mismo Sir, que vimos el otro día. No es el mismo, No sé si es que no es el mismo o que no está jugando hasta ahora. Yo creo que hasta ahora no está jugando, ni empezó a jugar. Está haciendo tiempo. ¿Sabe soportar no jugar los mapas que él acostumbra a jugar? Eso es lo que pasa. ¿Sabe Sir? Sí, pero esta forma de protesta me parece muy inadecuada al nivel que tiene Sir. Son jugadores así. Se queda quieto. Y Gabo, se tiene que apurar más. Dale, más frag. Está abajo, dale, Gabo.
Diferencia de 8, la verdad que no sé qué está haciendo. Porque ya, si quiere cuidar la diferencia, no se quedaría quieto. Sí. Dale, dale. ¿Puede diferencia ser? De 9 ahora. Diferencia de 9, sí. Tiene complicada. No sé si es que, capaz de decir, está teniendo algún problema ahí atrás. Quizá con la familia, puede ser, pero... Bueno, terminó. Horrible. Bueno. Bien, Gabocho. ASDF, claro. No pone ni GG, nada, ASDF. No, no sé, sí, estoy... Es un señor cuando gana, cuando pierde, mamá, hay que aguantarlo, ¿eh? Hay que aguantarlo, sí, sí. Venga, 8-11-2. La verdad que la cara que nos están dando hasta ahora nuestros amigos del norte, salvo Killing, es patético, ¿no? Tills viene de agitar mucho, de mucho lío, ¿eh? Mucho drama, mucho show. Y ahora, Sir. El showman número uno, ¿eh? Porque era el dueño de la orquesta, casi. Aguanten, ¿sí? Que, chicos, que no estoy adentro, ahí estoy entrando, pues se salió, me sacó el hub. A ver, gauchos, a ver, alguna. A ver, algo para gauchos, ¿eh? Una recomendación, Matt. Que una recomendación aquí. Acá, y no. Me parece que. Sí, decime. Ajá, a ver. En este mapa no sé cuál, la recomendación es. En caso de perder, por lo menos que pierda por la menor cantidad de fragas y vota Sentinel, me parece, ¿no? O sí. Vota el Sí, sí, sí. Creo acá que. Acá la va a tener más difícil. Yo no sé si. Salvo que si se puse, como pasó recién. La va a tener un poco más difícil, pero ya te digo, en caso de que Gabo llegara a perder, tiene que cuidar la diferencia 9 que consiguió en el otro mapa. Acá hay un tema, Sir la tiene complicada porque tiene que jugar muy rápido, tiene que fraguearlo mucho. Si no le llega a salir eso, capaz que le juega en contra, digamos, ¿no? Le juega en contra, sí. Hablamos de una diferencia de 9, ¿no? 9 frag. 9 frag, tiene que hacer más de 9 frag para poder botar el tercer mapa. 3, 2. No es poca la diferencia, la verdad que si estuvo buscando eso, recién hizo absolutamente cualquier cosa. Bueno, pero empezamos de vuelta, Gabo roba una shock. Corre, Sir. Se lleva a la sniper también, ¿eh? Se lleva a la sniper también. Toma 5 vials y va de vuelta a buscar la rocket. Sí, la rocket. Lo dejó sin arma. Lo dejó sin arma. Pues te cale, Le quedó la flag, me parece, ¿no? Sí. Si no me equivoco, tiene la flag. Sí, tiene la flag. Tiene que atacar hasta que salga el de 100. 30 segundos, ahí está. 34, 33, 32, 32. Ahí está. Asegura. Asegura Gabo la armadura, parece. A ver, o sea, ahí la shock es importante, ¿eh? Agarró la shock. Bien, tiene todo, tiene todo. Ah, no, la shock no la agarro, la tiene. Ahí está, Sir con un combo, 58 de vida para Gabo. Sir tiene la armadura chica, 50 de vida, 50 de armadura. Gabo agarra los 25 que están ahí. Sir lo impacta. Ahí está. Y conecta. 1-0. Conecta, muy bien, Gabo, 1-0. En 3 segundos sale el belt. Los toma de nuevo, a ver, uy. Sir lo va a buscar. Se queda quieto, Sir de vuelta. Gabo lo toca, Sir está en 6 de vida. Debe estar rompiendo el monitor, Bueno, Gaucho tiene que jugar tranquilo, Gabo tiene que jugar tranquilo, tiene que hacer lo suyo. Simplemente tiene que armarse, seguir el cimiento y darle para adelante. Toma los vials. La verdad que Gabo le está limpiando el mapa, Muy bien. La roda del jumper, me parece que quería subir. A lo que no, pero. Dos rockets conectados, de Sir, lo dejan casi igual en vía. No lo quiero quemar a Gabocho, pero es el mejor partido de Gabocho hasta ahora, Joder. Sí, sí. Muy concentrado. Sí. Pero bueno, lo acabas de quemar, me parece, No. Va a buscar la armadura, Gabo. Busca las dos vías. Está casi todo. Sir lo va a buscar con rocket, lo presiona, lo dejan 70. Sir está esperando ahí. Está esperando seguramente para que yo ponga ahí los timings porque me olvide de vuelta. Ahí está. Tenemos el belt de 2 segundos. Un segundo. ¿De quién es? Es decir, pero guarda, shock de Gabo. Se lo lleva a Gabo. Y se lo lleva a Gabo. Terrible. Pobre teclado, decir, ¿eh? Sí, pobre teclado. Mucho problema, ¿eh? Empezó el show. Está medio quietito ahí dando vuelta con el Enforcer. Gabo tiene ya el de. Ya tiene 150 de armadura, lo tiene que ir a buscar. Conecta un rocket, 36 de vida. Si va por las vías, no. Va por abajo, lo quiso marear. Y se fue. Gabo tiene que ir a buscar las vías que están ahí atrás. No se dio cuenta. Sabe que próximamente está ahí, sigue esperándolo. Y bueno, ahora es cuestión de esperar de vuelta hasta que salgan las armaduras. Lo va a buscar. Una pequeña riña ahí, intercambio de tiros en la que ninguno hace ningún daño. Sir conecta un combo, 30 de vida. Sir no se da cuenta, no escucho ahí, ¡Oh! Combo por combo. Combo por combo. Combo por combo es negocio, me parece, Sí. Lástima el respawn.
Lástima el resto. Sigurd se lleva el Decian, sí. Pero Gabo se lleva el Belt, Si es vivo, se lleva el Belt. Se lo llevó. Sí, muy bien. Uy, Sirk lo baja ahí, un ondazo. Le conecta de vuelta. Está muy bajo, Gabo. Está muy bajo de vida, tiene 25 de vida. Sirk lo va a seguir con el Enforcer. En el caso de que este mapa lo llegue a ganar Sirk, no me quiero ni imaginar lo que va a hacer esta votación de mapa, Mira, yo había hablado con Gabo y él me dijo que no se siente cómodo en centro. Ni en deco. Yo creo por lo que yo puedo llegar a pensar de que si Sir gana este mapa va a elegir pure. Cabo me parece que es muy parecido a mí, ¿no? Con la elección del mapa, entonces. Sir conecta ahí. Por mucho, ¿eh? Sí. Contra. Claro, por eso estamos contra hablando de que. Claro. Ah, sí. En pure es verdad. Sí, no estuvo bien en pure. Sir sigue conectando. Sigue conectando, chicos. Atentos, pues 4-3, Sir lo dio vuelta. Sí, perdón. Ahí Gabo tuvo un respawn abajo, Sir se dio cuenta que salió ahí. Lo vio mal. Lo va a buscar. Él está apurado, ¿no? Cae. Uy, le robó el 20 la cara. Bien, Gabo. Muy bien, Gabo. 4-4, please. Please, pone please. No sé si es pause o please. No sé qué le pasa. No. Está quieto, ¿eh? Está quieto. Yo creo que en este momento habría que poner pausa, ¿eh? Pongamos pausa. Pausa. Y bueno. Esto es inesperado, no, ¿eh? Es inesperado, no sé qué estará pasando. No, es esperado. Que haga show cuando está perdiendo. No, sí, es verdad. Es esperado. Pero que esté haciendo esto... No sé, es terrible. Ya lo hizo anteriormente. Está preguntando... No puede pausar por eso. I can't take connection mentally. Va a decidir qué va a suceder, pero no puede pausar, pedir pausa. Bueno, por para eso. Los que no sepan inglés, él pregunta si está descalificado y dice que no puede hacer una conexión mental, como que no está concentrado en lo que está jugando en este momento. Pero qué bueno, lástima, pa. No es problema nuestro que él esté desconectado o que esté pensando en otra cosa. Bueno, el admin acá, seguramente Matt, le pone que él pauseó porque como no se estaba moviendo y le pregunta de vuelta si está listo para salir. Vamos a ver qué responde. Gabo pone que go, obviamente. Y good luck, have fun. Seguimos y de vuelta. Regresamos. Rarísimo todo esto que está pasando. Sir sigue caminando. No. Para mí no es raro, es así. Es el showman. Es muy mal perdedor. Qué bueno, Gabo. La verdad, lo que estás haciendo, espero que se lo ganes. Y bueno. Sí, no. 4-4. En este arbitraje no somos en el arbitraje somos parejos, en el streaming para nada somos parejos. 4-4 y bueno, tienen que sacar esa armadura, a ver si la está por tomar, le erra. Debe estar puteando por el ping seguramente. No es un jugador sí, que se haya... dijo que no podía como... conectarse. La conexión justamente, sí, estaba haciendo jugar mal. A ver, qué una lástima lo que pasó ahí de Gabo. O sea que pero habló tenía el belt a nada, no le faltaba nada. Habló de su conexión mental, como que está perdido. Sí. Exactamente, estamos hablando de que él no se acostumbra a la conexión, no es el tema del servidor ni de su. Nada. ¿Por qué Gabo 8 hace eso? Gabo 8, se equivoca en un movimiento ahí. Pero al final le sirvió todo el show, porque es lo que hizo otra vez con Connector. Otra vez de nuevo, está haciendo lo mismo, la verdad que. Pide pausa. Sí. Y se quedó con el tercer mapa. Y ahora pide pausa. Y parece que se va a quedar con el mapa de vuelta esto, la verdad. Un asco, no tengo palabras para definir a este jugador lo que está haciendo hasta ahora. Pega un primario, 16 de vida. Vamos, Gabo, chupada, te tenés que recuperar, Gabo. Te tenés que recuperar, hermano. Va a buscar la armadura, 66-150 Sir. Y lo conecta de vuelta, 4-7. Pero qué hijo de puta este yankee. Agarra los vagos, lo explota de vuelta, 28-47 de vida. Sale la armadura ahí, el belt, en un segundo. Va a ser de Sir de vuelta, me parece. Conecta un combo, 5 de vida. Y poca vida, Sir, ¿eh? Sí, está muy bajo. Está muy bajo. Un disparito de armadura, pero. Pero me parece que se va a recuperar ahora, ¿eh? Se va a recuperar. Sí. Gabo tiene que hacer lo mismo. Igual, acordémonos que hasta ahora hay diferencia de 4 frags y de mantenerse así, la elección del mapa sería de vuelta de Gabo. El tema que sabemos por información que Gabo no le gusta ni deck ni Sentinel. Así que una posible figura podría haber. Ya que decida elegir Sentinel, pero yo, por lo que tengo entendido, va a elegir Puré en caso de ganar. Vamos a ver si nos sorprende igual. Vamos a ver entonces, si nos sorprende. Tiene que aguantar la ventaja. Tiene que aguantarla. Ahí está. Venga, 8. Conecta un buen primario ahí de Flak, lo desarmó, pero Gabo está en la ruina también.
9 vidas, 150 armadura, no tiene vida. Está haciendo la gran Chris Power, no tiene vida. Y la vida, ¿quién se la lleva? Se durmió, Sir. Y yo creo que este es el momento de correr para Sir. No le queda otra que no sea correr, Tiene que correr. ¿Ahí agarré la armadura? No, 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 la armadura falta 10 segundos para que salga. No agarró las vidas, Sir. ¿No las agarró todavía? No las agarró todavía. Está totalmente desconcentrado. Gabo le roba el Bell. Y bueno, se va a armar de vuelta. 2 minutos 35, agarra la armadura. Qué importante ahora, porque Gabo Choc, si sigue así, elige el tercer mapa. Che. Ustedes, 2 minutos y medio, ¿sí? Ustedes estaban hablando de picante antes de mi partido con Tears. Este es picantísimo. Lo que está pasando acá da asco y está muy bueno de ver. Ahí está. Gabo conecta ahí. Están iguales de vida prácticamente. Ahí se recupera Gabo. 2 minutos. 2 minutos 10. Ahí está. Falta mucho para el belt. Falta mucho para el belt. Gabo tiene un poquito menos de vida. Están casi iguales. Cuidado. Va a buscarlo bien. Se roba la armadura. Sí, está armadísimo. ¡Oh! Gabo conecta un combazo ahí. 74-34. Lo desarmo y agarra el belt. Bien timiado, Gaucho. Muy bien. 52 de vida para Sir. Es el momento en que lo tiene que ir a buscar, ¿eh? Le tiene que sacar el frag ahora. Lo tiene que sacar. Ahí está. ¡Ah! ¡Qué poquito! No, no, no. Minuto 30. 4-9, diferencia de 5 frags. Esperemos que Sir no le dé vuelta la diferencia de frags en estos pocos segundos que quedan. ¿Cuánto son es la 5, diferencia, Matt? 9. Son 4, quedan. Quedan 5 en realidad, pues. Creo que el que tiene más frags elige, ¿no, Matt? Así que. Sí. Ahí está. 5-4, no, Gabo está asegurando. Sí, se está asegurando el mapa, sí, lo elige creo que él. De vuelta, pero lo elige él, sí. Sí, sí, dar vuelta lo veo muy complicado porque 4 frags. Pare, no se precipiten, que quizá tiene tiempo. Lo conecta 6-9, quedan 3 frags solamente. 3 frags. A ver. Y estamos en un overtime, ¿eh? Llega a ganar. Sí, hasta puede llegar a ganar. Lo grito como un gol. ¡Sí! ¡Vamos! 7-9, 2 frags. Lo grito como un gol a los alemanes, Me pongo loco. Le agarro el belt, está con todo, Gaucho. Gabo está con todo, lo va a buscar, lo va a buscar de vuelta. Sir, la armadura de 100, no, sabe que no la. No, sabe decir que tiene que correr. Dale, Gaucho, anda con todo. Pasa que Sir tiene que correr. Lo va a correr, lo está escuchando. Se da cuenta por dónde viene y sigue corriendo. Gabo lo va a buscar. 132-20. Ahí está. Le conecto un rocket. 72 de vida. 7-10, la reputa madre. Muy bien, ¿no? Se le escapó, pero estuvo bien hasta el final, Muy bien, Gao. Muy buena presión. Se quedó bugueado el hammer. Ahí está. A ver. Bueno, no sé qué está haciendo Sir, pero ya directamente sabe que no puede elegir el tercer mapa. Da bronca cómo le rindió de nuevo el show, Da bronca cómo le rindió, porque en el momento que estaban empatados, lo fragueó todo después del show. Es increíble, ya lo hizo 2 veces. No, la verdad que esto que acabo de ver me da asco. A nivel. Si esto es un eSport, la verdad que da asco. Habría que avisarle, Matt, habría que avisarle que la pausa no se pide para decir que está desconcentrado. La pausa la pedimos nosotros, nos mandamos acá. La pediste vos, Lordi, Me dijiste vos, pausea, y yo pauseé. Yo no iba a pausear, Yo iba a dejar de seguir porque yo lo vi varias veces quieto y nunca pauseé. Porque yo ya sé que show esto. Pero como puso please. Pero dije, bueno, yo no sabía, simplemente te dije. Interesantísimo. ¿Y la regla cuál sería para pedir la pausa? No, piden pausa. No, la pausa se puede pedir por cualquier cosa. Ahora sí, no es reiterada, no se puede pedir todas las veces por cualquier cosa. Pero el si mensaje cuál una es vez, pausa, tengo que poner pausa. Pausa. Ok, listo. Ahí puso please, por eso. Ahí no había puesto pausa. No había puesto, qué hacer. Sí. Pero me parece que era más un reclamo por haber perdido el belt que por otra cosa. Sí. Mala mía. No pasa nada. Igual, bueno, ya está. Si lo esperé, el mismo preguntó. Para que esto no me va a arrancar, Que no arranque el partido, por favor, porque se me crayó. Bueno, no, yo aviso. Avisa que no está en vivo. Tranquilo. Está bien, perfecto. Igual estamos nosotros, sí. No pasa ¿Arrancó nada. Ya? No, no. No, arrancó. Pasa nada. Estoy listo para la pausa o cualquier cosa. Vos no metas en la pausa. No puede ser. A ver, pero sí, estamos tranqui. Bueno, good luck, have fun. Díganle que falta el árbitro. Ahí está. Ahí pongo Jafan y lo arranca. Vamos a ver un mapa que lo estuvimos hablando mucho con Matt últimamente de esto. Ahí está. Es un mapa en el que si toman diferencia por armadura, ya se da por perdedor el otro jugador. Está muy difícil dar vuelta a un partido en este mapa. Es muy complicado sacarle la armadura al que la está timiendo. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Arrancamos, ahora sí. Todo por Gabo,
Vamos a ver qué pasa. Espero que se lo gane, por favor. Vamos a ver qué pasa. Entendido los dos. Bueno, arranca, Gabo tiene shock y sniper. Bueno, Sir, se lleva los bytes. Sí. Yo sabía que Gabo no sentía poderío en Sentinel ni en deck. Sí. Y también eligiendo puré. Bueno, si Sir juega como Strike, la pierde, ¿eh? ¿Qué pasa? Bueno, van a disputarse el primer armadura, quedando 4 segundos. Salta Gabo. Se tocan, se lo gana Sir. Y la puta madre, Sir, de vuelta, 100-100. Bueno, Gabo tiene que hacer tiempo solamente y ver cuál va a ser su decisión. Si va a tomar el belt o va a volver a tomar el... No. Tiene que correr. La armadura, sí, tiene que correr. Tiene que recuperar de vuelta. Agarra el de 25. Podría haber agarrado la vida que estaba ahí. Sí, tiene shock. Ya tiene shock, por lo menos. Tiene shock. Impacta, subir impacto con 170. A ver qué pasó en el belt. 170. Pero no, Gabo. ¡Uy! ¡Le impactó! Buenísimo, 1-1. Y se quedó con el belt, ¿eh? Muy buena jugada de parte de Gabo. Y tiene que. Gira la armadura. Se tiene que acordar de la armadura. Es de él. Buenísimo. Ya con esto lo dejamos totalmente desarmado, ¿sí? Y tiene que sacar frags ahora. Y lo tiene que matar. 17 de vida. Vamos, 2-1. 8-41. Vamos a de vuelta con los timings a ver cómo está esto. Me he olvidado de activarlo. Estoy muy emocionado. Disculpen, ¿eh? 125. Sir presiona ahí con la Stinger. Gabo lo va a buscar con Rocket. Sir corre, no le queda otra. Gabo con 50 de vida. Presiona. Impacta. Sir con. Tiene cuidado. Lo que pegó ahí. La mina lo hizo mierda. Lo hizo mierda. 28 de vida, Gabo. Y bueno, se sabe que ahora el. Ya salió la armadura. Próximamente sale el Bell. A ver si Sir se acuerda de la armadura. Sir no se acordó de la armadura. No se acordó, ¿eh? Es de Gabo. Sir tiene una desconexión terrible con lo que está jugando. Está jugando otro juego, este muchacho. Está jugando otro juego. Y bueno, en 2 segundos sale el Bell. Y es de él, ¿eh? Tiene poca vida, Sir. Es de él. Es de él. Bien, perfecto. Bueno, tiene que ir a buscarlo. Pero antes yo le diría que se vaya a recuperar un poquito la vida, pues está medio roto. Se cayó ahí. No sé si. Gabo vio la de 25, pero sale que próximamente sale lesión de vuelta. Se están midiendo demasiado. Sir está ahí, está esperándolo. Y es de él, ¿eh? Es de él. No lo ve, está escuchando mal. Gabo lo va a presionar de vuelta. Primario va, primario viene. No le pegó ninguno. Quedan 60, 100. 114, 150. Y Gabo lo corre, ¿eh? Lo mide. Pero lo corre. Gabo tiene que saber que tiene que sacar diferencia porque tiene menos vida. Es así obvio que Sir. Jugando bien, Gabo. Sí, bien. Sí. Está bien, está jugando tranqui. Mapa... Para esto, ¿eh? Para medirse de lejos. Hace un impacto de sniper que lo deja así con 63 de vida. Sabe que tiene el belt, sabe Gaucho. Sabe que tiene el belt, sí. Y los dos creo que saben que tienen las dos armaduras ya que salieron. La chiquita y la de 100. Ahí está. La armadura se la lleva así. Y Gabo el belt. Sí, ahí está. Tiene todos los bias, Gabo. Bueno, tiene 300 de vida en total. Está armadísimo. Sí, está armadísimo. Hasta el momento muy parejo esto. Muy parejo. El último mapa. ¿Lo va a buscar de vuelta? Oh, lo va a buscar mismo ahora. Está como... Ahora que tiene la ventaja, no. Tiene que tener cuidado con esos combos. Pero no se tiene que dormir, sí. No se tiene que dormir para nada. Ahí está. Ahí lo tengo bien con Rocket. Ahí. Bien, ¿cómo pasó? 74. Lo rompió un poquito. Ay, erró un combo que me parece que lo mataba, ¿eh? Lo mataba. Por muy poco los rojos. Sir sigue corriendo. Sabe que tiene el belt de pocos segundos. Va, creo que debe saber. No, no sé si está falta, falta todavía. Sí, está. Ahí está. Sí, está. Sí. Notar, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Headshot. Vamos. Frag para Gabo. Y se queda con el belt. Uno. Ahí está. Es él. Perfecto. Bueno, tiene que ir a buscar la armadura de 100 rápido, ¿eh? Si se acuerda, Gabo. Sin impacta. No le pega un poco. Le pega un primario de sniper, pero lo tiene que buscar, lo tiene que buscar, tiene poca vida. Y lo termina, ¿eh? ¿Y ahora? ¿Lo termina? No. Sir, corre, Sir. Sabe lo que tiene que correr. Lo come. Gabo está nervioso, no pega nada. Y pegó al primario de sniper, que lo deja 4-1. Mapa muy difícil de remontar. Esperemos que Gabo siga bien con los timings y con la cabeza despejada, como está haciendo hasta ahora. Y bueno, vamos a ver, ahora en 4 segundos sale de vuelta la armadura. Sir erra un headshot. Gabo lo impacta y lo quema de vuelta, lo va a buscar, 5-10, bien, Gabo 5-1. Faltando 5 minutos, pocos segundos para que salga la armadura chica.
7 segundos para que salga el Bell. Que no duerma con el Bell, ¿eh? Que no duerma con el Bell. Se comió unos flaquetazos ahí bastante jodidos. Se quedó con el Bell. Lo renunció, sí, lo renunció. Buenísimo, muy bueno. Gabo está timiendo, pero que. Una maravilla, ¿eh? Bien, ¿eh? Muy bien. Me encanta lo que está haciendo. Y sigue corriendo. Ahí está. Le impactó. Ay, ¿cómo? Uy, no. ¿Cómo pasó? Con 3 de vida nomás, ¿eh? 3 de vida, tío. Falta muchísimo. Muy tranquilo. Bueno, con armadura de 100, ¿eh? Bueno, sí, se puso a boludear. Buenísimo, Gabo. Este eso mapa es tuyo, hermano. Este mapa es tuyo. Sir está totalmente desconcentrado, hace cualquier cosa, tiene 35 de vida y lo va a buscar Gabo. Lo va a buscar Gabo, lo presiona. ¡Vamos! 6 a 1. Frustración pura, bro. Perfecto. Sí. Porque se dio cuenta que erró el tiro, que terminaba con la vida de Gabo y ahí al toque, Dejó todo, largó todo. Sí. Largó el mouse, largó el teclado. Pero bien, Gabo, bien que te lo comes. 92 de vida para Sir. Gabo se queda de vuelta con el 100, se recupera y lo tiene que ir a buscar. Lo tiene que ir a buscar. Y nos vamos al 7 a 1, Nos vamos al 7 a 1. Gabo erra un impacto, pero lleva al Bell. Increíble, increíble. Muy bien. Increíble. Relojito. Está llevando todo. Sir está ahí, está tratando de pegarle un poco de flash damage. Y lo corre. Están midiendo de vuelta a ver Sir qué va a hacer. Y se lleva vuelta el flash. Buenísimo. 7 a 1. Les mandamos un mensaje, un saludito a nuestros amigos de Brasil. Gabo toma de vuelta la armadura. Sir está. Ya está, Está finiquitado. Es probable que no termine el partido. Yo te digo, es probable que no termine el partido. Así te digo. Bueno, acá Lord nos hace una predicción sobre el posible quiteo de Sir. No creo. No sé. Daría 3 minutos todavía. Mucho tiempo. Daría mucho asco. Gabo ya está. Está tirando combos. Él sabe que es suyo el partido. ¿Qué está pasando hasta ahora? La semifinal. Contra se más. Queda quieto. Sí, eso es lo que puede llegar a ser. Me parece que eso más. Es más posible de Lord. Y que se quede quieto, viste, así como ya entregado. Hasta ahora, señoras y señores, tenemos un argentino en la final, No hay forma. En la semifinal. No, en la final, porque queda entre ustedes dos, uno de los dos pasa. Sí, tenemos un argentino en la final hasta ahora. Buenísimo. Bueno, por lo menos. Muy bien. Uno de los premios se queda en casa. Uno de los premios se queda en casa, buenísimo. Otro juego más, 10 a 1. 10 a 1. Ya está, Sir. Y ya, papu. Muchas de las que te mandaste hoy. Un asco lo que hiciste y un asco como fuiste jugador todos estos días, La verdad, una cagada lo que hiciste. Lo va a buscar de vuelta. Ya está, Sir está resignadísimo, se queda quieto. Sí, camina, salta, parece un conejo. Bueno. No hay más nada que decir. Yo estoy contento, me voy contento. Vamos a seguir tirando combo. Interesante cómo jugó, Gabo. Muy bien, A la altura del nivel más alto del torneo, Te diría que jugó a la par de cualquiera, te digo. Increíble lo que hizo. Muy bien. Muy bien. Bueno, Sir sigue conectando uno que otro frag, pero va caminando. Ya está resignadísimo. Ya tira por tirar. Debe estar jugando con el teclado en la cabeza, pues se lo habrá partido seguramente. Y bueno, conecta. Conecta en un tiro de sniper ahí que le dejan 35 de Gabo. Va a buscar el de 100. Tiene un minuto para dar vuelta un partido de 38 frags. Gabo corre. Gabo perdió todos los timings, me parece. Pero no, queda. Tiempo, no, tiempo. Bueno, sí, obvio. Pero creo que me parece que ya está. Va a correr nada más. Yo lo seguiría flagueando, Pasa que dice. El tema de que está liberando. Creo que. Está demorando. Está demorando el respawn. No, debe estar muy estresado Gabo que está liberando tensión. A ver, en 6 frags. 6 por 7 segundos. No, está más que ganado. Si Gabo demora casi todos los. Las salidas, ya está. Un minuto, no hay forma de darle vuelta. No. Lo corre. Un minuto. Bien ganado, Muy bien ganado. Bueno, si te sale. Vamos, 11-3, vamos, hermano, vamos. 45 de vida de Gabo. Y listo, esto se podría dar por finiquitado. Sí, esto está terminado. 12-3, le vamos mandando un saludo a los que nos están viendo. Y si nos están viendo amigos del norte, también les mandamos un saludo. We send a big hug from Argentina. And, bueno, no hay nada más que decir. 30 segundos. Gabo semifinalista. Y un argentino en la final.
final, hermano. Perfecto. Es terrible, ¿eh? Terrible. Y se dio el batacazo, digamos, porque uno no esperaba que Gabo logre vencer, por lo menos no de esta forma. Rompió la lógica. Habíamos visto de que Sir había tenido un par de partidos malos. Ahí le dice Sir, buena suerte en la próxima ronda. ¡Y quitió! ¡Y quitió! Y se dio la predicción de Lord. Sí, tenemos tarde o temprano quitió, ¿eh? Tenemos un nuevo Nostradamus. Bueno, pero por lo menos quiteó cuando faltaban 5 segundos y no cuando faltaban 2 minutos. Y quiero ahora esa entrevista. No es el mismo tipo de quiteo, por lo menos. Pero... Bueno, hubiera sido mucho peor si hubiera quiteado a los 3 minutos sin decir nada. Eso hubiera sido devastador. Quiero tener esa entrevista urgente. No sé dónde está Gabo, que venga. Lo necesito entrevistar. Estoy loco, loco. Gabo. Perfecto. Y un batacazo, Gabo. Excelente. No sé si va a entrar... Demoramos no acá sé, un... No sé si lo tenemos, pero no creo que nos esté escuchando tampoco. Demoramos es problema, un minutito. Sabe que tiene que entrar. A ver, vamos a esperar unos segunditos más. Sí, a ver si viene. Y si no viene, bueno. La verdad, Gabo, felicitaciones de parte de toda la comunidad. Y a Matt también, por ser uno de los dos el finalista de este torneo. Perfecto, chicos. Impecable. Le mandamos un saludo a Tier también, que nos debe estar escuchando. Bueno, podemos, cualquier cosa, volver con la transmisión, ¿no? Volvemos con la transmisión, Gabo, sí, cortamos acá. Y bueno, les mandamos un saludo a todos los de YouTube, seguramente, que nos van a estar viendo. Saludo a Nilo, que siempre está acá con nosotros. Perfecto. Saludos, muchachos.